A la luz de la realidad que hay, que de un síntoma, muchos médicos van directamente a pedir un examen auxiliar sin pasar por hacer una buena historia, examen clínico. En nuestra formación, por otro lado, tanto en pregrado, después como internistas, a lo mucho vemos curso de laboratorio, curso de radiología. No hay asignaturas de gestión de los exámenes auxiliares. ¿No creen que sería pertinente hacer asignaturas tanto en pregrado como por lo menos en la formación de médicos internistas, la asignatura, gestión o uso racional de exámenes de ayuda al diagnóstico? Tal vez podría salir de la sociedad este pedido a todo lo que es instituciones formadoras de médicos y de especialistas. Bueno, gracias, doctor, por su pregunta. Voy a permitirme iniciar la respuesta. Yo coordino un curso en la universidad de cuatro especialidades, ¿no? Y varias promociones me piden o nos piden una clase de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, yo no lo veo tanto así, les respondo, ¿no? A esos alumnos que enseñar exámenes auxiliares sin tener, ¿no?, un paciente, sin tener ayuda clínica, al final no vamos a convertir a los médicos en personas que leen exámenes auxiliares, ¿no? Como ya lo dijo el doctor Soto, ¿no?, los exámenes auxiliares se analizan en el contexto de un paciente. Y en el contexto de un paciente en el cual yo tengo que plantear hipótesis diagnósticas previas, lo que se llama, ya lo mencionó, probabilidad pretest, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido yo hacer clases, cursos bueno, es mi opinión, de exámenes auxiliares, de todos los que puedan haber, de todas las especialidades de radiología, etcétera, etcétera, si es que yo no le enseño a estos alumnos a tener esta habilidad de desarrollar hipótesis diagnósticas que me permitan hacer una probabilidad pretest. Y ya después, cuando ya lo tengo, planteo tres o cuatro probabilidades o diagnóstico diferencial, recién ahí a irme a algún examen auxiliar que sea pertinente, y vuelvo a mencionar lo que mencionó el doctor Soto, que me permita cambiar mi conducta terapéutica en el paciente después. Porque el doctor ha incidido bastante en los falsos positivos, pero también existen los falsos negativos. Varios casos hemos visto de pacientes que tienen toda la clínica, pongamos de lupus, alteraciones, etcétera, etcétera, pero el ANA sale negativo. Y mi probabilidad clínica es alta de lupus, pero el médico dice, ah, no, ANA negativo, entonces descarto la enfermedad. Y no es así, ¿no? Entonces, está bien que se genere esto en la sociedad, en las facultades de medicina, pero yo iría más al enfatizar esto de desarrollar la habilidad de diagnóstico, para lo cual necesito obviamente desarrollar la habilidad de toma de datos y de examen físico. Es una pregunta muy, muy interesante. En muchos países, especialmente en el tercer mundo, cuando hay un problema, cualquier orden saca una ley, saca una norma, como una respuesta, que en realidad no resuelve el problema. Están falsificando certificado de función, se prohíbe, afectan a muchísima gente. Entonces, ese tema de normar, 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 es gigantesco y nunca acabar. En medicina, el tema de problemas que hay, que uno detecta en la práctica clínica cotidiana, falta de compasión, sentido ético del ejercicio de la medicina, respeto al paciente, interpretación de pruebas diagnósticas, confeccionar bien una historia clínica, interpretar los síntomas, eso no se resuelve haciendo cursos de cada cosa, sino se dan las bases y después en el día a día el gran reto está que cuando ves un paciente lo ves en forma integral y analizas los aspectos emocionales, cómo comunicar malas noticias, acompañar al buen morir, cómo seleccionar pruebas diagnósticas. Ahí es que se aprende medicina y ahí es que en una edad adecuada se fijan actitudes que te van a acompañar toda la vida profesional. No es con cursos, es viviendo casos reales, porque así es que aprendemos medicina, viviendo casos reales, tener una base teórica sólida, básica, y después viviendo caso por caso. Por eso no tiene precio el tema de tener la ocasión de ver pacientes, inclusive pueden ser simulados, y madurarlos, meditarlos, discutirlos, analizarlos, darles vuelta y tener una adecuada guía,
que siembra semillas. No todas las semillas van a florecer, ni todo el mundo va a tener amor a la investigación porque se lo trataron de sembrar en su práctica. Pero sí, van a quedar, eventualmente van a haber frutos de esa actitud.